Chicos, buenas tardes. Aprovecho este espacio para mandarles un saludo a todos mis alumnos de la Técnica 28, esperando que tanto ustedes como su familia se encuentren muy bien. Como ustedes saben, tras el suceso del 19 de septiembre, hemos estado realizando las actividades en la plataforma de Kuiper School, donde semanalmente los docentes hemos estado subiendo las actividades para que ustedes puedan realizarlas. Y bueno, el día de hoy voy a dar una breve clase para los chicos de segundo grado en la asignatura de Artes Visuales. Como ustedes recuerdan, al inicio del ciclo escolar pudimos observar cómo es que las imágenes son bastante importantes y la función que ellas tienen en nuestra sociedad y en nuestro entorno. Para ello analizamos toda la estructura y los elementos de un cartel publicitario. Vimos cómo es que esta debe llevar cada característica específica para formar un cartel y de igual manera la función que la imagen tiene. Posteriormente, ustedes realizaron el diseño de un cartel publicitario con cada uno de sus elementos. De igual manera, vimos el tema del cartel informativo, donde llevaron a cabo igual un diseño de una campaña, donde vimos sobre una campaña de mascotas, y lo realizaron igual dándole su función e importancia a la imagen. Continuamos realizando actividades ya en la plataforma de Kuiper, donde seguimos analizando igual diferentes temas respecto a la imagen y su función. Vimos cómo es que la imagen tiene una función en específico en la sociedad y sobre todo en la publicidad. De igual manera vimos también cómo es que esta se divide por categorías. Vimos moda, vimos alimentos, deporte, entre otras. Y para el día de hoy, que voy a dar esta clase, veremos cómo es que la imagen también tiene una función simbólica, es decir, que representa algo, un significado o tiene un símbolo. Para ello, si ustedes recuerdan, cuando analizamos el curso de primer grado, vimos que la mayoría del arte o las representaciones en la antigüedad fueron plasmadas en grandes iglesias, catedrales, o cualquier representación religiosa. Por eso es que estas están cargadas de símbolos divinos, espirituales e incluso sobrenaturales, ya que representan algo religioso. Y bueno, para ello vamos a analizar una de las imágenes, donde vamos a ir viendo cada símbolo que esta tiene o la simbología de la cual está cargada. Bueno, en esta imagen que tenemos, que pueden observar, es el juicio final, que es representado por Miguel Ángel. Este se encuentra en la Capilla Sixtina. En el centro podemos ver que hay una figura divina que simboliza precisamente eso, divinidad, o representa a Dios o a Cristo. En todo su alrededor, a esta figura, se encuentran otros personajes o figuras que simbolizan lo que serían los santos. ¿Okay? Alrededor, si vemos del lado izquierdo hacia arriba, se van representando figuras que simbolizan quienes van a ser juzgados y van a ir al cielo. En la parte de abajo tenemos otras figuras que simbolizan quienes son juzgados para ir hacia el infierno. Vemos cómo toda esta pintura está cargada precisamente por simbología o símbolos, en este caso divino. Incluso hasta el tono en que corresponde a la pintura, tenemos tonos fríos que son azul con verde, y un poco que tenemos un color neutral que es el blanco, el cual de igual manera nos da la representación de un cielo o de una atmósfera divina. Y bueno, esto fue en cuanto a esta imagen. Podemos ver que en nuestra propia cultura se representa también con simbología referente a seres divinos, a los dioses o incluso a ídolos que son los que nos representan en nuestras raíces. Pero bueno, esto fue en cuanto a la antigüedad, la mayor carga de simbología fue hacia lo divino, a lo sagrado, pero posteriormente diferentes pintores
fueron realizando otro tipo de simbología. Utilizaron simbologías simples que representaban parte de su vida cotidiana, representaban sus raíces, sus costumbres y tradiciones, ¿ok? Y para ello vamos a ver otra imagen que de igual manera vamos a analizar. En esta imagen que nos muestra la familia Arnolfini, se nos muestra una pareja y tenemos diferentes recuadros que nos va mostrando cómo es que cada cosa o cada objeto dentro de la pintura tiene cierta simbología, ¿ok? Tenemos aquí, por ejemplo, que la lámpara lleva una vela encendida, el cual es una simbología o símbolo de la presencia de Dios en esta familia y en este hogar. Tenemos que la luz entra por la ventana. Sobre un mueble tenemos unas naranjas, la cual nos indica que son una familia italiana y representan su riqueza. Aquí, este personaje, Arnolfini, coge las manos en posición de que él está jurando, lo cual también representa el que tiene una vida religiosa. Se menciona que van descalzos, como corresponde a una ceremonia sagrada, y ahí se encuentran los suecos o zapatos que son los que ellos usan. Tenemos ahí un animal, que es el perro, el cual representa la fidelidad. Y después tenemos otro elemento importante, es la vestimenta, que tiene la mujer. Aquí se nos menciona que es color verde, el cual es símbolo de fertilidad. Atrás también se encuentran tonos rojos, los cuales nos representa la pasión. Y bueno, tenemos entre otros aspectos, pero estos son de los más destacados. Vemos cómo, aunque sigue habiendo aspectos divinos, como fue en el caso de la vela encendida, también hay aspectos que ya representan características de su tradición, de sus costumbres y de la propia familia. ¿Okay? Vemos cómo ya no únicamente la carga es divina. Pero bueno, ahora que ya hemos analizado cómo es que existe la simbología dentro del arte, no solo divina, sino también en características específicas de nuestra sociedad, vamos a realizar una práctica, ¿ok? Para ello nosotros vamos a realizar un tótem o el diseño de un tótem. Algunos de ustedes se preguntarán qué es un tótem, otros tal vez hayan visto en internet, en imágenes, esta figura que es un tótem. Y bueno, les comentaré brevemente. Un tótem que fue creado en la antigüedad por los indios americanos es la representación de algunos animales. Ellos tenían la creencia que cuando tenían afinidad o se sentían cercanos a un animal, al representarlos, mágicamente y a través de rituales, ciertas características físicas o habilidades que contenían estos animales se les transmitían a ellos. Por eso es que en sus tribus representaban este tipo de animales. Y tenemos la imagen del tótem que vamos a observar. Es esta, que como mencioné, algunos tal vez ya la hayan visto, que se representa por animales, donde las personas tenían la creencia que sus atributos podían transmitirse a ellos. Y bien, ¿cómo es que ustedes van a realizar el diseño de este tótem? Para realizar esta práctica necesitan algunos materiales, unos de ellos son unas latas, pueden ser de refresco o de cualquier otra bebida. Necesitamos pintura acrílica, pueden utilizarla de cualquier marca. Lápices, aquí yo tengo algunos, ya saben que pueden trabajar con el HB, que es el básico, o el 2H o H, si es que ustedes se recargan mucho o tienden a hacer las líneas con mayor fuerza. Tenemos algunos pinceles, pueden ocupar lo que es el pincel plano, ¿ok? Para jalar la pintura o ponerla en las latas. Otros pueden utilizar pincel, si es que se acomodan con el redondo, yo les recomiendo, ya saben, el plano, porque es una superficie lisa, así como el pincel delineador, ¿ok? Bueno, ya que sus latas las tengan, deben de estar limpias, bien lavadas, bien secas, y lo primero que vamos a hacer, aquí ya vienen en un tono oscuro, pero ustedes lo primero que deben hacer es darle una capa o dos de blanco, ¿ok? En tono blanco con pintura acrílica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de cubrir al 100% la publicidad que trae las latas y esta no se llegue a notar cuando ustedes den otra capa de pintura de otro color. Ya que tengamos las capas de pintura blanco, con el lápiz comenzarán a dibujar sobre la lata el diseño de su animal con el que ustedes tengan cierta afinidad o les guste. Para ello tienen que investigar qué características tienen algunos animales con las que ustedes se identifiquen. ¿Okay? Por ejemplo,
tenemos que el león representa sabiduría, el perro representa fidelidad, que de hecho es el mejor amigo del hombre, entre otras características de diferentes animales. Una vez que ustedes ya hayan escogido, comienzan a trazar, a dibujar con lápiz el diseño, para que posteriormente comiencen a pintar. Recuerden, pintamos con pincel plano, vamos a tomar pintura y vamos a jalar pintura, es decir, hacia abajo porque tenemos una superficie lisa, lo cual nos lo permite, sin dejar grumos, jalando por completo la pintura. Va a ser por capas, de acuerdo a las tonalidades que necesiten, para llegar a este resultado, en el que ustedes tengan su tótem de esta forma. En la antigüedad los tótems eran tallados en madera sobre cedro y se colocaban de forma vertical. Una vez que sus latas estén secas, podemos unirlas, pegarlas con silicón frío, para que de esta forma quede nuestro tótem de forma vertical, representando tres animales con los que ustedes tengan cierta afinidad. Y bueno, chicos, esta sería la práctica que realizaríamos para el diseño de tótem. Nuevamente les envío un saludo. Un abrazo, esperando que se encuentren muy bien.